El pasado sábado 7 de noviembre, a partir de las 20 horas, se inauguró el primer parque ecológico que beneficia a ciudadanos del sector San Francisco, de la parroquia urbana de San José. Al evento asistió la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, acompañada del vicealcalde Osvaldo Celi, concejales Mónica Vega y Felipe Figueroa. El acto inició con la bienvenida y agradecimiento de parte del presidente del sector, señor Luis Narváez. En esta parque que la señora alcaldesa nos va a hacer por la noche la entrega formal, y desde ya, a nombre de toda la directiva de nuestro barrio y de los moradores, le damos muchísimas gracias, señora alcaldesa, señores concejales, y a usted, ingeniera, y a Keline Jaramillo, por hacernos este bonito diseño. La primera autoridad del cantón en su intervención llamó a la unidad y a trabajar en armonía. Son más de 25 kilómetros de cambio de redes de agua potable en el cantón Catamayo. Más de 10 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario en todo el cantón. Y aquí, en el sector de San Francisco, también el día de hoy la entrega del primer parque ecológico, donde podemos observar con mucha alegría a muchos niños que están disfrutando las noches de actividades productivas como es el sano deporte, como son los juegos infantiles y mucho más la integración de la familia, porque se puede observar también niños jugando en el parque ecológico y padres y madres de familia jugando y haciendo deporte en esta cancha deportiva. Y ahora en este poco tiempo es una realidad. Los invito a la unidad a trabajar con armonía, con mucho cariño y sobre todo agradecer también el apoyo de los compañeros concejales, porque ha sido fundamental ese compromiso que ha habido, dejando de lado intereses políticos, dejando de lado banderas políticas y poniéndonos la única camiseta, la camiseta del Cantón Catamayo. Muchísimas gracias. El vicealcalde Osvaldo Celi hizo un brindis de una copa de champán y a su vez hizo un compromiso de cuidar este parque como vuestro. Muchas gracias por invitarnos a compartir esta alegría que hoy a ustedes les embarga, y sabemos que les alegra mucho, en realidad, construir una obra tan hermosa como es un parque donde nuestros hijos se van a distraer ahora que estamos en tiempos tan difíciles de distracciones extrañas, inclusive para nuestras buenas costumbres que se vienen a través del internet y tantas cosas, ¿no? Les felicito, en realidad. Ustedes son privilegiados, pero el compromiso es el siguiente: brindemos por este lindo parque y para que lo cuiden, por favor, ¿sí? Las obras en el tiempo se van perdiendo poco a poco, pero si le damos mantenimiento y hacemos un compromiso de hacerla nuestra esta obra, de hacerla suya, va a durar más, ¿sí? La alegría de nuestros niños y la de ustedes va a perdurar en el tiempo. Salud y felicitaciones. Este parque ecológico consta de un robot y diversos juegos infantiles, construidos con material reciclable y con estrictas normas de seguridad, calidad y salubridad. Al finalizar esta primera parte, se realizó el corte de la cinta inaugural del primer parque ecológico. Entregamos esta obra que es para ustedes con mucho cariño. Lo cual significa la entrega formal a los moradores del sector San Francisco para su uso y cuidado. Esta obra tiene un costo de $7,209. En la segunda parte, se realizaron diferentes presentaciones artísticas y bailes folclóricos. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es.